¿Cómo estamos, amigos? Aquí estamos nuevamente trayéndoles un pequeño video. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el cambio de aceite paso a paso, fácil y rápido para nuestra troca F250. Ya la tenemos ahí con el cofre abierto o el hood. Y aquí está lo que vamos a necesitar: un depósito para drenar el aceite viejo. Vamos a necesitar nuestro filtro. Necesitamos 7 cuartos de aceite. En esta ocasión, pues yo compré mejor los 2 galones que trae 5 cuartos cada uno. Para nuestro tornillo de drenaje de aceite, una copa número 16. En este caso nos vamos a hacer la vida más fácil y nos compramos este socket para el filtro de aceite para desenroscar y apretar. Nuestra chicharra o ratchet, como se le llame. Y pues eso es todo. Fácil y rápido, vamos a empezar con nuestro cambio de aceite. Bueno, pues como primer paso vamos a quitar nuestro tapón de aceite aquí arriba. Okay, y nos vamos hacia abajo. Bueno, pues acá hay con nuestro cubo número 16 y nuestra chicharra o ratchet. Vamos a sacar nuestro tornillo. Despacito para que no vayamos a hacer regazón de aceite. Ya tenemos listo nuestro servidor acá. De que despacito porque vaya liberando la presión. Estoy tratando de hacer lo mejor posible aquí con una mano. Nos bañamos de aceite. Creo que no nos sirvió usar guantes por estar grabando. Así de que quitamos nuestro tornillo y esperamos que drene todo. ¿Ok? Bueno, pues ahora nos venimos aquí para lo de que es el filtro. Ya tenemos aquí nuestro socket que les dije con el ratchet o la chicharra o la matraca, como le quieran llamar. Y para que vean qué fácil nos vamos a hacer la vida.
Y ahí está flojito el filtro. Siempre tengamos precaución ahí para tener listo nuestro receptor de aceite, porque va a traer aceite también. Así de que para que no los agarre de sorpresa. Vean, ahí está saliendo aceite. Tenemos que secarme. Y le seguimos dando. Vamos a entonces, no se pongan a grabar el video y hacer el trabajo con otra mano, porque les va a pasar esto. A mí ya me pasó. Desenroscamos nuestro filtro. Y una cosa bien importante, asegurémonos que ese empaque quede en nuestro filtro. Si no lo tiene nuestro filtro, nos vamos allá y lo quitamos, porque muchas veces se queda pegado el empaque allá y no se viene con nuestro filtro. Entonces, muchas veces quitamos el filtro, no nos fijamos de eso y ponemos el otro. Y quedan dos filtros, dos empaques, perdón, juntos. Entonces vamos a tener liqueo de aceite en el transcurso de que andamos manejando nuestra troca. Así es de que dejamos que esto drene y nos vamos con el filtro nuevo. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro filtro, ya tenemos listo nuestro aceite. Como les dije, siempre les he dicho, llenamos un poco. A ver si podemos. Vamos a hacerlo así. Un poco. Ahí está. Y de nuestro mismo aceite vamos a lubricar nuestro empaque para que no quede reseco cuando lo pongamos otra vez. Y tengamos problemas al quitarlo y esté muy pegado. Así de que ahí estamos listos y nos vamos para abajo de la troca. Y como ya se nos hizo costumbre, pues aquí estamos de regreso. Vamos a colocar nuestro filtro. Recordemos, llenamos el filtro de aceite, pero es porque va vertical. Vamos a enroscar despacito, poco a poco, para no trasroscarlo. Y pues como ya se nos hizo costumbre hacernos la vida más fácil, pues agarramos nuestro socket y vamos a apretar. Media vuelta después que tope. Y ahí está. Igual acá vamos a venir a asegurarnos de que no tengamos ningún liqueo cuando echemos a correr nuestra troca. Así de que ahora nuestro filtro de aceite, no se les olvide el tapón. ¿Ok? Tapón, filtro. Ahora nos vamos hacia arriba y llenamos nuestro aceite. Bueno, pues entonces ya estamos aquí arriba. Vamos a empezar a echar nuestro aceite. Recordemos que son 7 cuartos, entonces en este tenemos 5 cuartos. Así es de que podemos echarlo con confianza hasta que se termine. Con todo. Saludos a todos los suscriptores que llegaron de parte de mi amigo Alex Magaña y pues igual a todos mis fieles suscriptores de que siempre han estado pendiente ahí.
viendo el video, viéndolo completo. Así de que muchos saludos y bendiciones. Ahí están 5 cuartos y vamos por 2 más. Bueno, pues ya solamente nos faltan 2 cuartos de los 7 que lleva. Entonces esto viene aquí con la medida. Aquí están los cuartos, aquí están en litro. Entonces vamos a dejar 3 cuartos porque esto tiene 5, solo nos hacen falta 2. 1, 2, 3. Aquí les marqué hasta dónde tiene que llegar el aceite. Aquí trae una línea transparente para que podamos ver el nivel del galón cómo va. Así de que vámonos con 2 más. Vamos midiendo. Casi llevamos uno, vamos a echar uno más. Tenemos que llegar hasta la línea negra. Y ahí estamos, en la línea negra. Ahí tenemos los 7 cuartos, entonces hasta ahí llegamos, quitamos nuestro embudo, tapamos nuestro motor y encendemos la troca y nos vamos a chequear si tenemos liqueo o no. Bueno, pues amigo, antes de todo, pues para comprobar nada más, echar un poquito de brake cleaner. Esto seca rapidito, como podemos ver. Ahí pueden ver el avance de cómo se seca rapidito, entonces para darnos cuenta si tenemos liqueo rapidito o no. Ok, así es de que vamos a prender el motor, vamos a dejar correr tantito y vamos a revisar nuestro tornillo y nuestro filtro acá, que no tengamos aceite. Como ven, ya básicamente seco. Así es de que aquí como que cayó un poquito más de aceite. Para que limpie bien y darnos cuenta rapidito si tenemos líquido de aceite o no antes de irnos para la calle. Así de que vamos a arrancarlo y démosle con todo. Espero que no le moleste mucho los oídos. Pero como podemos ver, ahorita ya debe estar circulando nuestro aceite en todo el motor. No hay liqueo por acá. Y tampoco hay liqueo por acá. Así es de que ahí nos quedó cachimbum. Bueno, pues amigo, y pues lo último que nos queda hacer es chequear nuestro aceite y que vamos a aprender a leer la lectura acá, que nuestro nivel con los 7 cuartos de aceite va a llegar hasta acá. Ok, no nos podemos pasar, sino podemos joder nuestro motor, pero esta línea de triangulito de aquí es donde el rango donde debe estar nuestro aceite. Nos aseguramos que nuestro aceite esté a nivel y eso es todo. Bueno, pues y como les decía, esto fue un paso a paso. Ahí quedó nuestro cambio de aceite de la troca 250. Espero que hayan disfrutado este video. Espero que les sirva. Démosle like, compartamos. Y si no estás suscrito, suscribámonos. Ya saben, muchas bendiciones y hasta la próxima.